convertido en un elemento clave en el closet de las mujeres, ya que agregan un toque de brillo a cualquier atuendo. Sin embargo, a veces puede ser un poco complicado combinarlas y lograr un look equilibrado y sofisticado. Para esto nos acompaña nuestro asesor de imagen, Pavel Mieses, para guiarnos con este tema. Buenos días, Pavel, bienvenido. Buenos días, mi Jessy. Buenos días, Portadas al Día Espectacular. Claro que sí, ya viene la tendencia de fin de año y dentro de esas tendencias protagónicas va a estar los metalizados. Pero no se preocupen, amigas y amigos, que lo importante es con buen criterio y un buen espejo para que siempre estén perfectos. Sí, señor, por eso vamos a iniciar hoy esta propuesta con esas prendas metalizadas para que usted vaya teniendo una idea de cómo es la forma correcta de combinarlas y también le vamos a decir qué evitar para que no sea un foul el look. Totalmente. Cuéntanos esta propuesta, Pablo. Aquí tenemos la primera propuesta. Aquí estamos manejando una gama muy ligera, muy suave, toda la gama de los nude, los rosa. Recuerden, amigas, que el brillo siempre exagera un poquito. En ese sentido hay que tener mucho cuidado con esta tendencia. Fíjense que es un pantalón que tiene una talla adecuada al cuerpo. Va de una manera recta porque es más indicado para que estilice más la figura y complementamos en la parte superior con un básico que no tiene tanto brillo, exceptuando los elementos que tiene en la parte frontal que también siguen en la tendencia metálica. En ese sentido, estamos manejando la gama de los plateados para seguir la suavidad y el romanticismo que tiene este look. Me encanta esta propuesta y el rose gold, que es el tono del pantalón, está muy en tendencia, Pavel. De hecho, yo hasta lo tengo en las uñitas, sí, porque está muy de moda. Y en los complementos, en los anillos, las pulseras, los zarcillos, esa gama del rose gold funciona siempre. Sí, señor. Y bueno, seguimos, bueno, con una tendencia que no podía faltar, que es el plata. El tono de los plateados, la gama de los grises, tanto para los caballeros como para las damas, es un tono que funciona perfectamente. Da ciertos matices según la hora del día. Estas son piezas que perfectamente son para la tarde-noche porque aquí estamos jugando con una transparencia metálica en la parte superior. Si lo quiere hacer un poco más relajado, lo puede usar con algo neutro en la parte superior. Cuando digo algo neutro, mi Jessy, es que algo que no tenga brillo, que sea una pieza de algodón, una pieza en crepe, combinada con la textura de este pantalón estilo cargo, que también es otra tendencia, pero lo importante es que ese tono metalizado va a dar esa luz que todas están buscando. Pavel, y además, más que interesante atreverse, como vemos en pantalla, esa propuesta incluiste el color dorado y el plateado. Claro, porque aquí es un bronce neutro, que es como un toque apagado y hemos hecho el contraste con este plata. Perfectamente pueden mezclar los metálicos en plata, bronce y oro, pero con cierto criterio de que ninguno se vaya a comer al otro estandarte. Ok, ahí los caballeros también tienen la opción de brillar con esos tonos metalizados, como lo es esta propuesta en cobrizo. Claro, este tono de los cobres, los bronces, funciona perfectamente para los caballeros, para esta temporada de fin de año. Aquí hemos rescatado la luz hacia la piel jugando con una camisa en tono blanco. El detalle de un blazer clásico, pero llevado a otra altura, a otro nivel, con el brillo de estos tonos metalizados. Así que, amigos, caballeros, se pueden arriesgar sin miedo, manteniendo ese criterio de elegancia y de buen estilo. Me encanta el tono de esa chaqueta, de ese blazer. Además, Pavel, que ha atrevido a agregar ese tono en negro, de verdad, se ve bellísimo. Es espectacular y funciona para todos, dándole ese toque de la camisa blanca para darle más luz al rostro. Y hablando de luz y color, sí, no podía faltar la gama de los magentas, bello, de los fucsia, que siempre es un aliado perfecto para todas nuestras damas, incluso para los caballeros, también en chaquetas. Aquí vamos a jugar con tres piezas. La parte superior, mi Jessy, esa chaqueta tiene una gama de metálicos muy sutil, según como tornasoles. Exacto, esa gama del tornasol, según cómo funcione la luz, la uses en el día o en la tarde-noche, va a dar esos reflejos. El crop top también tiene ese tono metalizado hacia los negros, los tonos oscuros. Y la gama del magenta, representada por este pantalón, fíjese que he traído pantalones en corte recto porque son los más apropiados para este estilo de brillo, porque van a estilizar muchísimo más y no van a marcar nada que no vaya a funcionar bien para tu silueta. Sí, en esta oportunidad me encanta además la combinación, Pavel, que utilizas con tres colores que quizás
nosotras en casa pues no nos atrevemos y ahora que lo vemos materializado se ve espectacular. Claro, recuerden amigas que hemos hablado muchísimas veces de lo que es el color block. En ese sentido pueden jugar con tres colores dándole el justo equilibrio. Y ese justo equilibrio también lo tiene esta siguiente pieza, donde el metálico también funciona hacia los gamas de los bronces y los dorados, que yo creo que es la gama más cálida para nuestras pieles latinas, donde siempre hay un tono de bronceado, piel canela, y en ese sentido se van a ver más arropada, más armoniosa. Este es un básico, es un vestido que funciona perfectamente para un cóctel. Tiene esa gama de estos tonos y lo más importante, que no es apretado. Fíjense que marca la silueta sin exagerar. Sí. No estamos exagerando en talla, que esa es otra de las recomendaciones que siempre le digo a los caballeros y a nuestras amigas de portada. Por favor, no usen ropa apretada. No usen ropa apretada, eso no usen ropa demasiado grande. O sea, causa el efecto contrario. Sí. El sentido común y un buen espejo, ese es el mejor aliado. ¿Qué tal me veo? Pero eso, es que a veces nos gusta lo que vemos y la cosa no es tan fácil. Como resulta, si a usted le cuesta combinar sus prendas, escríbale a Pavel Mieses, que él va a estar ahí para asesorar. Claro que sí, por mis redes sociales, @PavelMieses, y claro, en nuestra casa maravillosa, esta casa de amor, portadas. Así es, vamos a ver en pantalla, señor director, esas propuestas que nos trajo nuestro asesor de imagen, Pavel Mieses, donde los metalizados son la tendencia en este 2023. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Lucieron espectaculares. Pavel, esta siempre va a ser tu casa. Yo estoy ansiosa de conocer la próxima zona fashion porque siempre nos pones al día con esos temas que están en tendencia. Gracias, mi Jessy.